ingresaste a la Universidad de Magallanes, pero ¿qué viene ahora? Te invitamos a conocer lo más importante de esta etapa en Brújula Humana. ¿Sabías que al matricularte en la universidad tienes derecho a una atención en salud y además al apoyo docente para ayudarte a pasar tus asignaturas? Conversamos con Gabriela González, directora de docencia, quien nos aclara algunas preguntas. Dirección de docencia guarda relación netamente con lo que es la ayuda académica. Para aquellas ayudas que guardan relación con el aspecto integral de los jóvenes, ya sea salud, social, psicológico, está la Dirección de Asuntos Estudiantiles, cuya directora es María Luisa Salmerón, y que ayuda a los jóvenes a todo lo que tiene relación, por ejemplo, con las becas, las ayudas de financiamiento y con todo lo que son los requisitos, digamos, de retiro que pudiesen surgir durante el periodo, digamos, de los estudiantes en su carrera. Cuando el alumno tiene alguna duda, tiene algún problema que guarda relación con el ámbito netamente académico, lo importante es que se debe dirigir en primera instancia al jefe de carrera, que es el nexo directo que comunica al estudiante con distintos procesos académicos. Luego, el jefe de carrera da solución pertinente. Cuando él no puede, obviamente consulta a las instancias requeridas, en este caso director de departamento, decano, y luego también pasa por dirección de docencia y vicerrectoría académica, que es la última, digamos, de las instancias. Ahora, el jefe de carrera siempre está presto a ayudarlos y a atenderlo y a poder ambientarlo en este nuevo mundo que se enfrentan. Una vez que te matriculas en la Universidad de Magallanes, ¿en qué te puede ayudar tu jefe de carrera? Conversamos con algunos de quienes cumplen esta importante labor. La función del jefe de carrera es inscribir y validar los créditos de los alumnos y apoyarlos académicamente durante el proceso que este dure. Bueno, los alumnos nos pueden contactar mediante correo electrónico, que nuestro correo electrónico siempre es nuestronombre.apellido@umag.cl, por medio de las secretarias de cada carrera, preguntando dónde estamos, yendo asistiendo directamente a nuestras oficinas, y cada jefe de carrera tiene un horario de atención a los alumnos, el cual es publicado o está en conocimiento de la secretaria. La verdad es que los jefes de carrera tienen un rol fundamental aquí en la universidad, en todas las carreras. Tienen la interacción directa con los alumnos y los apoyan principalmente en la solución de sus problemas o de algunas necesidades que se pudieran presentar, académicos, administrativos, por ejemplo, solicitudes de convalidación, retiro temporal, inscripción de asignaturas, etc. Todos aquellos requerimientos que tuvieran los alumnos pueden tener la confianza directa de su jefe de carrera y acudir cuando requieran de alguna solución o alguna orientación en particular. Lo más importante es que el alumno tenga y reciba todas las actividades que son propias del programa de estudios que va a desarrollar durante este año, ¿ya? Ahí la universidad está organizada para que se le entreguen las asignaturas, profesores y los programas de manera adecuada, ¿no? Sin duda es muy importante de que el alumno ponga el máximo de empeño y énfasis en ir cumpliendo con esos programas, asistir a clases de la manera correspondiente, realizar las actividades según le indique el profesor, de tal manera de que tenga un resultado satisfactorio al final del semestre. ¿Sabías que la universidad cuenta con una red de apoyo para asegurar que la educación que recibes es de calidad? Esto es posible gracias a unidades como la Dirección de Asuntos Estudiantiles. ¿Cuándo debes acercarte a la DAE? Su directora, María Luisa Salmerón, responde esta y otras dudas a continuación. Depende directamente de la Vicerrectoría Académica y su objetivo es apoyar a los estudiantes en su formación integral a través de un equipo multidisciplinario que dé respuesta a sus requerimientos y necesidades en el ámbito de la salud física, mental, orientación a beneficios estudiantiles y la gestión intrainstitucional a través de los dirigentes estudiantiles.
Cuentan con tres unidades, la unidad de salud integral, la unidad de gestión estudiantil y la unidad de servicios asistenciales. La unidad integral de salud tiene el objetivo de promover y el autocuidado de la salud a través de atención primaria, donde contamos con un médico general, una nutricionista, dos psicólogas. La unidad de servicios asistenciales, el objetivo es apoyar en la postulación y renovación de los beneficios tanto estatales del Ministerio de Educación como nuestros beneficios internos. Que pueden acceder a todos nuestros servicios, los cuales están a disposición de ustedes, a través de forma individual, a través de los jefes de carrera y derivados de la Federación de Estudiantes. Es importante señalar que si ustedes necesitan mayor información o algunos servicios de los cuales ya hemos mencionado, acercarse a nuestra dirección. Soy gestora estudiantil dependiente de la DAE. Esta es una unidad que fue creada el año 2016 por la actual rectoría, que preside don Juan Oyarzo, por la importancia que él siente que tiene que tener los jóvenes con la participación en general. Es muy importante, chiquillos, chiquillas, que ustedes se organicen, que participen, que se agrupen, que pertenezcan a los centros de estudiantes, que hagan y participen en política, entendiendo la política, el quehacer de universitario. No estamos hablando de la militancia, pero la opinión de ustedes tiene que hacerse valer y tiene que ser canalizada por algunos estamentos. Y para eso están los centros de estudiantes, para eso está su federación. Interésense, pregunten, las puertas están abiertas de nuestra universidad, las puertas están abiertas de mi oficina, no hay horario, vienen a la hora que quieran y entregarles todo tipo de apoyo, respaldo, y espero que este 2017 sea un año excelente en que tengamos todos los centros de estudiantes y que tengamos a nuestros jóvenes participando, colaborando, opinando y estando ahí con el país como debería ser. Suerte, chiquillos. ¿Qué pasa si un ramo te cuesta más de la cuenta? ¿Cómo puedes subir tus notas? Si ves que tus esfuerzos no se reflejan en las actividades académicas que realizas, entonces necesitas la ayuda de la Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno. Su directora, Marlene Alvarado, nos aclara algunas dudas respecto a su unidad. Bueno, la UPA es la Unidad Pedagógica de Apoyo al Alumno y nosotros acá en la UPA tenemos la intención de cooperar con los estudiantes desde el área académica. Tenemos acá nuestro edificio, que de alguna forma hay un área que es completamente nueva, que se inauguró el año pasado. Está detrás del Centro Antártico y al lado de Vicerrectoría de Finanzas. También está en el camino cuando van hacia la DAE. Y también tenemos la posibilidad de contactarnos por Facebook y pueden solicitar, ¿cierto?, al grupo UPA adherirse a esa red social. Los talleres de apoyo que se establecen a partir de las asignaturas críticas. Otra de las ayudas importantes es evaluar el perfil de ingreso en el sentido de poder establecer con qué conductas de entrada ingresan nuestros nuevos estudiantes, y también tenemos nosotros el programa de mentores y tutores. ¿Sabías que cuando te matriculas en la Universidad de Magallanes accedes a planes de estudios basados en las competencias? Conozcamos más sobre este tema con Gabriela González, directora de docencia de la Universidad de Magallanes. Cuando hablamos de un plan de estudio con enfoque en competencia, que es lo que tiene nuestra universidad, lo que buscamos es tener una mirada más pertinente a lo que es el mundo laboral. Es decir, no solamente se entregan conocimientos de índole académico a los alumnos, sino que también aquellas competencias que les permiten insertarse eficazmente en el mundo laboral. Son competencias genéricas, que se dividen en dos, por así decirlo, rangos. En un lado están las competencias que son de índole social, ético-social, y por el otro lado están las competencias de índole académico.
Por mencionarles algunas, tenemos el compromiso ético, comunicación oral y escrita, las habilidades para poder comunicarnos en un segundo idioma. Estas competencias se abordan en un primer nivel en lo que denominamos las asignaturas institucionales. Luego, cada carrera hace vida y materializa en los niveles posteriores estas mismas competencias y las refuerza. Hola, estimados alumnos. Mi nombre es Juan Oyarzo Pérez, por parte de mi madre. Soy magallánico, estudié en esta universidad y, al igual que ustedes, ingresé en algún momento a esta institución. Y yo le agradezco que ustedes hayan dado este avance en su vida para seguir una carrera universitaria. Nosotros estamos más de 50 años en la región y tenemos exalumnos que están distribuidos a lo largo del país y en la región. Tenemos un significativo aporte a la región de los profesionales que tenemos en nuestra región. Yo quiero felicitarlos a ustedes porque realmente son alumnos privilegiados. Ustedes ya sortearon una etapa, pasaron la enseñanza básica, la media, y ahora están en la etapa terciaria, en la parte universitaria. Así que yo les deseo éxito en sus estudios y las puertas de la universidad y especialmente la de este rector están abiertas para cuando ustedes lo estimen necesario y en algún momento nos encontraremos dentro de su recorrido en este camino que han emprendido. Estudiar en la Universidad de Magallanes no solo es diferente por su posición geográfica privilegiada en el mundo, sino también porque es una institución pública que busca constantemente situar su quehacer en un contexto de calidad y equidad. Cuenta con un programa académico sobre la base de competencias, lo que favorece la inclusión de los estudiantes de los grupos económicamente más vulnerables. Ya sabes, en este camino no estás solo. Puedes hacer todas tus consultas a tu jefe de carrera y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles y mantenerte informado, además, a través de los medios de comunicación de nuestra universidad. Esto fue Brújula UMAG. Nos vemos en la próxima.